La migración trae ventajas y desventajas. En términos de ventajas, hay un aumento del ingreso de las familias e ingresos por el lado de las remesas. Y las desventajas, el país pierde su capacidad productiva futura, entre otros, agregó economista. La familia, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, esta ha sido la principal variable de ajuste en el ingreso de las familias, migrar para poder conseguir un empleo y mandarle dinero a sus familiares y que puedan mejorar sus niveles de consumo. Pero por el otro lado, por el lado de las desventajas, la gente que migra normalmente es la gente que tiene mayor calificación profesional. Eso implica que el país está gastando en esas personas por espacio de como mínimo 9 años. Y a veces lo que se nos van son los profesionales que ya pasaron universidad o que por lo menos han avanzado dentro de la universidad. Eso implica fuga de cerebros, implica de que el país está perdiendo su capacidad productiva futura. Romero manifestó que otra de las ventajas es la desintegración familiar. También como desventaja se puede valorar el hecho de que en los países como el nuestro, la entrada masiva de divisas provoca sobrevaluación del tipo de cambio. No hay necesidad de evaluar porque tener suficiente divisas, eso implica desestímulos para el sector exportador, porque ahora reciben menos córdobas por sus dólares. Y la otra desventaja son los problemas familiares que implica pues, la migración. O sea, la desintegración de la familia tiene efectos en la educación de los niños y podría estar provocando de que las familias que se quedan se dediquen únicamente a consumir y no se involucren en el mercado laboral. Noticias 12, Darlene Téllez.